Estamos listos para abrazarte y abrigarte. Muy pronto. Te abrigo. Estábamos esperando tanto esta campaña porque el año pasado fue todo un éxito. Exacto. Iniciamos con una idea muy pequeña y se fue ampliando, se fue sumando muchas personas y también personajes públicos. Sí. En el mejor sentido de la palabra, se nos fue de las manos, te digo. Sí. Y eso para bien. Bueno, y ahora hemos tomado todas las previsiones para que mucha gente en el país, no solamente La Paz, se vaya a beneficiar con un abrigo. Justamente las imágenes reflejan esto, Vanita, y comenzamos, arrancamos con esta campaña. Sí, estamos a nada, señores, de que usted también pueda sacar su abriguito, puedan reunir todo lo que tenemos en casa. ¿Para qué? Para ayudar a las personas más necesitadas, pero tienen que ser prendas abrigadas y en buen estado, por favor, eso es muy importante. Hay que pensar también en el prójimo, hay que ser empáticos, por favor. Necesita muchos de ellos ropa abrigada, ya sea para niños, para adultos, personas jóvenes, mujeres, varones. ¿Sí? Y me gustaba muchísimo cómo la gente con toda la emoción sacaba sus saquillos, sacaba sus bolsas, los niños corrían, esperen un ratito, ya voy a traer, ¿te acuerdas? Los unos a los otros. Una demostración de empatía que nos dejó sorprendidos. En la ciudad del Alto es esto, Porte, digo, estábamos en la terminal metropolitana. ¿Cómo llegaba la gente? Había madrugado, desabrigada. Y no porque querían hacerlo, porque no tenían ese saquito, ese abrigo, esa chamarrita, esa bufandita. Llegaba y se iba a ver abrigada, con el corazón caliente, feliz sobre todas las cosas. Y eso es lo que queremos hacer. Justamente, nosotros. Laurita como que los abrigaba y Richard estaba ahí abrazando a todos. Sí, ¿no? Te abrazo y te abrigo. Lindo, así. Lindo equipo. Y este perchero ahí, vean, va a estar en diferentes puntos. Identifíquelo con la campaña Te Abrazo, Te Abrigo de Bolivisión. Ojo con ello. Y sí, hay que destacar que somos pioneros en esta actividad y que diferentes instituciones se van sumando, van haciendo también otras campañas, tomando como ejemplo la de Bolivisión, que ha sido todo un éxito, así que gracias también por hacerlo. No se olviden entonces que los percheros solidarios van a estar en diferentes puntos y es momento de ayudar. Pero, ¿qué tal si vemos lo que pasó en Santa Cruz? Por ejemplo, ya comenzamos, arrancamos con esta campaña y hay personas y familias que se van beneficiando, sí, con nuestra campaña. Te abrazo, te abrigo. Ya de entrada, es todo un éxito. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué vende usted? ¿Qué tiene aquí? Dulcecitos vendo. ¿Y usted todos los días sale a vender, señora? Sí, salgo a las 6:30, voy a dejarla al colegio a mi hija y en la tarde ya me vengo para acá. Esta preciosura de niña, mi amor, ¿cuántos años tenés? 7. ¿Cuál es tu nombre? Geraldine. ¿Y vos siempre la acompañás a tu mamá a vender? Sí. Estos días de frío que ha hecho en Santa Cruz, ¿usted también ha salido a vender con su hija? Sí, hemos salido. ¿Sí? ¿Y cómo han hecho con las bajas temperaturas? ¿Han salido bien abrigadas? ¿O cómo la ha pasado en este invierno? Hemos conseguido chompitas, pero su tía me ha dado unas cuantas chompas nomás para ponerla a ella. ¿Ella no tenía chompa? No, se ponía la mía. ¿Usted no le ha podido comprar una chompita a su pequeño? Hace el tiempo que su papá me ha dejado de recién nacida mi hijita. ¿Sabe qué, señora Sara? Usted es un ejemplo de mamá porque ha estado siempre con su pequeñita, con su canasta, ofertando dulces. Así que Dios nunca nos deja solo. Y yo tengo una sorpresa para la pequeñita. Así que me da unos minutitos para que vaya y lo traiga ya del vehículo. Es una sorpresa para que usted esté más tranquila y ella también. Gracias. ¿Ya?